Hi, teacher. Me sacó. Hello, Mr. Pineda, how are you doing? Why are you alone here? Yes, please, right. Oh, because of the rain. Okay, I'm going to move you to another room, okay? We are working in a different activity. We are reading now, okay? Okay, I'm going to send you to room 3, okay? There you go. A la que pusimos. Dice, did the customer service agent help you to resolve your problem? Creo que sí responde similar a esa pregunta. Viene con DF y nosotros ahora hicimos con DF. Ajá, pero es que no sabía yo si eran solo con Dido. Pero yo digo que igual lo dejemos así. Solo termino de leer. Dicen, was your problem solved? Hello, Carol. Yes. Hello, teacher. It's not a problem. You can use your vocabulary. We were studying yesterday the past of B. Not yesterday. On Friday, past of B, so you can use was. Remember that it's completely independent, so you can use was, taran, taran, tan, tan, the subject, was the subject, and the complement, right? Okay. I have a question one question that we wrote. Is correct, say, did the customer service agent was kind? Not exactly correct grammatically. Okay, you gotta say, was the customer agent polite to you, right? So, or just polite, yeah? Was the customer service agent polite? Yeah. Con el verbo to be no usamos did. Es separado. Okay. Okay. Esa pregunta tenía. Okay. Correcto, Ani. Ana Cristina. Cristi. You are the one in the conversation. Yes, you are. Correct. Mm-hmm. Was the customer service agent polite? I'm escribiendo. Yeah. Okay. Okay, guys, continue because we have only 2 minutes. Okay, I'm going to another group. Okay. Okay, teacher. Thank you. Hello, I hear you, sure. Kevin. Hello, everybody. Sorry, pero I help you. No sé qué le pasó a mi madre. Oh, sorry. Y me costó arreglarle el problema del sonido. Había que actualizar un montón de cosas. Oh, God. Sorry to hear that. Okay. Pero no sé, más o menos. No le, esto último entendí que hoy teníamos que hacer como una síntesis, un extracto de una conversación. No exactamente. Aquí usted solo tiene que ir viendo las preguntas, ok, the questions, para que tenga una idea, to make an idea, de las preguntas que usted puede utilizar o hacer de acuerdo a la experiencia que tuvo el señor Maldonado. Ok.
Ajá, y usted me las postea, ¿verdad? Ahí en donde dice discussion label, usted me las postea las que ustedes hicieron, ¿ok? Ah, ok. What's the problem solved? This is a very nice question. If you see the be verb, el verbo to be, se usa exactamente como en el presente, ¿verdad? Que se pone al principio y no se usa did. Yeah. Okay. ¿Y cómo se respondería? Yes, your problem is it. Entonces, yes it was or no it wasn't. Okay. Porque no me está preguntando tú, sino que me está preguntando su problema. Okay. Are we okay with that, Anna, Annie? More or less, teacher. Okay, you are just checking the questions. Read the questions, okay? Okay. Lo que pasa es que no pude ver el, él me lo está compartiendo y yo no pude entrar al link. Oh, it's because of the rain? Is it because of the rain? Tiene mala conexión, ¿verdad? Ahorita. Sí, sí. No sé por qué no pude entrar. Bueno, ahorita ni lo tengo en el chat. Porque usted lo compartió en el chat y yo no lo pude ver. Después. Pero agarre ahorita la idea como se lo está presentando ahí Edwin. Platiquen sobre lo que están viendo. Uh-huh. Y pues nos vemos en la main room. Ya casi es hora, ¿ok? Okay. Thank you. Okay. You teacher. Yeah, I know. That is why I was saying, querido pueblo salvadoreño, as if I was like in, you know, politics. Yeah, politician thing. Yeah. Okay, guys. Look, tomorrow it's going to be a big day. Okay. Tomorrow is going to be a big day in our history. Okay. Salvadorian history. You know why, okay? Así que ya son las 10 y 2 minutos, se nos pasaron esos 2 minutos porque estaba bonita la actividad, ¿verdad? De hacer las preguntas, leer cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? Nos quedamos hasta ahí, mañana las chequeamos y me las siguen enviando, ¿ok? Yo las voy a presentar aquí, las que ustedes hayan enviado para que todos veamos lo que ustedes trabajaron, ¿ok? La sesión 1-1 el día de hoy es, dijimos Carla, ¿verdad? Carla no pudo conectarse el día de hoy, envió mensaje que tenía problemas también, así como otros más. Así que tengo disponible este espacio. ¿Alguien quiere quedarse para hacer una pregunta? Yo, teacher. Okay, thank you very much, Suleyma. So, guys, we are off the clock, so have a good night and let us meet tomorrow. Ah, sorry. Yeah, thank you very much for your... Es que sentía la mirada de Karina. Realmente sigo, oh, teacher. Yeah, something like that. Yes, I'm sorry, guys. I'm going to take the attendance for the third time. Sorry. Okay, there we go. Thank you, Karina. Thank you. I feel your tus vibras, right? Okay, sus vibras. Now, Ana Cristina Chavarría Flores. Present, teacher. Okay, Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present, teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present, teacher. Thank you, Carlos Alberto. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez.
Present. There you are. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Daniel Enrique Orellana Mejía. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present, teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present, teacher. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present, teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. She's having problems. Okay. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present, teacher. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present, teacher. Nancy Beto Bar Rivera. No le sirve el micrófono, teacher. Oh, okay. Okay, but she's right there. I saw her. Oh, there you are. Yes, there you are. Okay. Good. Now, let's see. Silvio Enrique Cortés Flores. Present, teacher. There you are. Thank you. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Present, teacher. Wendy Xiomara Núñez. It's not here, right? Okay. Okay, guys. And I apologize, but we did it. Thank God. Okay. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye, Nancy. Bye. Okay, there we are, Suleyma. How are you doing? Teacher. Tell me. Fíjese que estoy con la... Uh-huh. Quiero ver. Le voy a presentar solo para que me explique algo. Okay. Es sobre esta, la tarea 12. Aquí me dice with the fully del positivo, que está la oración, al negativo pasado, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo he entendido aquí que le voy copiando las clases, ajá, que las voy repasando, que el pasado, espérame que aquí lo tenía. Ajá. Permítame, que yo también estoy un poco trabada aquí. Ok, ahora sí la veo un poco, a ver. Permítame, discúlpeme que se me No hay problema, no hay problema. Take your time. Presente, pasado. Entonces, acá está. Entonces, usted nos dio... lo de los verbos, ¿verdad? Entonces aquí viendo la primera, dice her hot what dirsi. Entonces, como aquí está el en positivo, ¿verdad? Yo lo pasaba acá en negativo. Pero no me lo da como buena, no sé si me falta en la estructura algo. Yes. ¿Verdad que sí? Okay, here the structure, the grammatical structure. Remember that we use a subject. In this case, the subject is her dog. Her dog is the subject. Mire cómo está en la número uno donde dice her dog. Esto es el sujeto. Ok, completo, her dog. Entonces acá en el negativo sigue siendo el mismo sujeto, her dog. Ok, ponemos primero el sujeto, pasa dog para adelante de wasn't, ok. Y ahora hacemos negativo el verbo be, que sería was, pasa a wasn't. Pues aquí sería... No, ahí ya no tiene, necesita to. Ahí no necesita to. Porque ahí thirsty es un adjetivo. O sea, no necesita nada. Yes. Acá, ahora aquí que no tenemos
nada, aquí sería lo que aprendimos de I didn't, aquí, ¿verdad? No, permítame. Me estoy confundiendo. Sí, porque lo que le está diciendo es que lo pase a negativo, ¿ok? Y usted siempre lo dejó en positivo. ¿Cómo hacemos el negativo? ¿Cómo hacemos el negativo? Déjenme compartir un poquito. O me voy a meter aquí. Opciones, me voy a meter en... Sería, I am... No. Siempre no. Vamos con el negativo en pasado, ¿verdad? El negativo en pasado es, utilizamos did y not, ¿verdad? Que en todo caso, did not es igual a didn't. ¿Ok? Didn't. Ajá. Ahí se me fue el cuadro. Oh, there it is. ¿Ok? Entonces usted tendría que poner... Ah, pero es que se me fue el cuadro. Yo tenía que poner eso abajo de ese cuadro. Vamos a ponerlo acá. Permita. El verbo que sigue después de didn't tiene que ir en el presente. ¿Ok? O en el infinitivo base. ¿Ok? En la forma base del verbo. ¿Cuál es el presente de found? De found. Ajá. Voy a ver aquí, teacher, porque no me lo puedo. No problem. Go ahead. Uh-huh. Found. Es find. 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 Encontrar, right? Ajá. Find. Ese es el presente. Entonces, ya para armarlo, necesitamos el sujeto I y el negativo didn't find. ¿Ok? I didn't find. Y el complemento. The complement over there, it says $10. ¿Ok? On the street. Que dijimos que era este, ¿verdad? Aquí está. Find, ajá. Ahorita lo envío ahí. Como ya. Ok, like this. Pero a veces sigue dando negativo, a saber por qué. Ah, vamos a ver, tendrá algún, probablemente el apóstrofe no es apóstrofe, quizás puso tilde. O ¿qué? Los espacios, veamos el punto. Creo y ahora ya es de forma. Ahí está, tenía dos apóstrofes. Ah, Bárbara, teacher. There you are. Teacher. Okay. The negative in this case has to be with didn't, right? Didn't. Okay. Yes. So. We say I. Aquí sería I. I, solo I. ¿Y cuál sería la palabra para decir no? Didn't. Didn't. Ajá. Aquí tengo que apretar. No, pero que se, inconscientemente lo aprieto bien. Oh, okay. Didn't. Ajá. ¿Cuál es el presente de went? Sorry, teacher, que no me la puedo. No hay problema, vaya allá y poco a poco se los va a ir aprendiendo. El pasado de, perdón, el presente de went. Went, no lo veo. No lo mira porque el pasado de went no es uno regular, perdón, el presente de went no es un verbo regular, es un verbo irregular, cambia la forma. Entonces, el presente es go, ¿ok? Okay. Busque go y lo va a ver ahí. Here, at the end, it says go. Mira que hay una I en rojito, quiere decir que es irregular. Irregular. Y dice went, el pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál vamos a usar? Go. Entonces sería, I didn't go.
and the complement. Ahí va. Ok, teacher. Okay, así voy a ir haciendo. Okay. Y hay otra cosa que le iba a decir. Uh-huh. Fíjese que nos están inscribiendo para el módulo siguiente. Entonces yo le iba a preguntar, así siendo bien objetiva, si usted cree que tengo que pasar para el siguiente módulo o mejor refuerzo así estos módulos. Mire, en cada módulo hacemos un repaso. Si usted se fija ahorita, esto ya lo vimos en el módulo 3, ¿verdad? No, sí. Lo vimos, creo, en el 1, creo que no lo vimos, o en el 2 no lo vimos, pero lo vemos al siguiente. En el módulo 5, usted va a volver a repasar algunas cosas y va a aumentar unas cosas. Yo creo, en my opinion, it's okay to go to the next one. Y yo creo que está bien que vaya al siguiente. Ok, teacher. Yes. Es que a veces me apeno porque como a veces, pues sí, la pronunciación, aunque créame que estoy oyendo, mi hermana me echó a los Beatles, a música en inglés para que me vaya, pero como usted nos dijo ahorita al inicio de la clase, a veces nosotros queremos, bueno, yo quiero entender lo que dice en español, cómo se escribe en español, pero la verdad que no, tengo que dejarme guiar. Exactly. Uh-huh. Es que tenemos esa barrera, ¿verdad? Nosotros decimos, pero ¿y cómo se escribe? Pues si no lo veo escrito, no se me queda. Mi cerebro no lo agarra, porque ya estamos grandes. Entonces, el pequeño, el niño pequeño, pues se le hace más fácil aprenderlo por esa razón, porque él solo imita y le da que si lo dijo bien, que si lo dijo mal, él sabe qué eso significa y se está dando a entender. Ok, pero nosotros no, vea, nosotros nos da pena, pues, ¿verdad? Sí. Hay que quitar un poquito la pena y empezar a decirlo y media vez, exageremos la pronunciación para que poco a poco el cerebro lo vaya grabando y después se va a hacer más natural, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero pronunciar esas que acabamos de escribir, her dog wasn't thirsty, es como un trabalenguas porque no tenemos thirsty, por ejemplo, no tenemos esos sonidos en el español, pero si usted solo lo imita, thirsty, dígalo. Thirsty. Ajá, ve que es her más fácil. Ok, I'm going to thirsty. Say it, for example, thirsty. Espérame, yo le veo sus labios. Thirsty. Thirsty. Okay, easy. Now, for example, I said beach. Okay, we don't say the other word, ¿verdad? Pero está bien. So, find. So, and that's the way. That's the way. Okay. Repetir, imitando. Okay. Si uno tiene una duda, la resuelve, busca la, aunque gramática en realidad no es como mucha ayuda para el que quiere hablarlo, ok, ya. No es mucha ayuda porque hay tantas reglas y después va a decir, ay, pero aquí cómo, pues si aquí sí, aquí no. No, entonces mejor aprendo phrases. Y eso es lo que hacemos acá, ¿verdad? De un solo al agua, right? Sí. Okay, teacher. Okay, thank you. Zulema. Okay, is that it? Don't you have any other question? Sí, me voy en las otras. Okay. Le mando un abrazo, muchas gracias. Oh, thank you. I received this whole so warmy. Thank you. Okay, bye-bye, then. Teacher. Have a good night, Zulema. Bye-bye.